Hola, muy buenos días a todos nuestros espectadores del día de hoy, que están con nosotros de Chile, Argentina, Colombia, Centroamérica y México. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por nombre Avanzando hacia la refrigeración natural, uso del CO2 en la refrigeración. El día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros el experto Camilo Castillo del equipo de Danfoss Chile, quien va a compartir un poquito de esta información. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes algunas herramientas que vamos a ocupar durante esta sesión. Esas herramientas nos van a ayudar a estar un poquito en interacción ustedes con nosotros durante la ponencia del día de hoy. En su pantalla tienen un layout similar a este que ven en pantalla. Cada uno de los recuadros pudiera que estén acomodados de diferente forma, pero es importante aquí mencionarles que ustedes los pueden maximizar o minimizar de acuerdo a sus preferencias. Pero en general, tenemos del lado izquierdo superior la cámara de nuestro ponente del día de hoy. En un recuadro inferior a más abajo tenemos un espacio muy importante que son las preguntas. Aquí los invitamos a que si tienen alguna duda sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, pues bueno, puedan colocarla en ese espacio y en un momento vamos a ir contestándolas al final de la sesión. Tenemos otro espacio que ustedes van a poder reservar una reunión con el equipo de ventas. Al darle clic ahí a ese espacio, se les va a abrir una ventana emergente para enviar un correo electrónico. En la parte inferior tenemos nuestra barra de herramientas. Ahí ustedes van a poder maximizar o minimizar cualquiera de estos recuadros para que ustedes se sientan más cómodos en su pantalla. Tenemos un punto importante aquí que es nuestro certificado de participación. No olviden descargarlo. Recuerden que cada uno de nuestros webinars tiene un certificado, el cual estará disponible a partir del minuto 45. Denle clic en descargar y lo van a tener en su dispositivo donde nos estén viendo el día de hoy. Tenemos reacciones durante la sesión, por ahí compártanos cómo vamos con toda la parte del contenido, si van entendiendo, denos ahí un like, una carita feliz, un me encanta, pues bueno, ahí tenemos varios emojis que podemos usar durante esa transmisión. Tenemos un espacio muy importante que es la encuesta. Esta encuesta son tres preguntitas. Los invitamos a que antes de finalizar su sesión nos ayuden a contestarlas. Son muy rápidas, no les tomará más de un minuto y con esos comentarios a nosotros nos ayudan muchísimo para mejorar para ustedes en los próximos webinars que vamos a impartir. Del lado derecho tenemos un espacio que son los newsletters. En este caso, si ustedes aún no están suscritos, no les llega la información de nuestros webinars, nuestros cursos o informaciones de nuestros productos y quieren que les llegue a su correo electrónico, suscríbanse aquí y a partir de ese momento les va a llegar un correíto a sus cuentas. En la parte superior tenemos la información de nuestro panelista y van a poder encontrar el correo electrónico. Y en el recuadro de más arriba tenemos los links y descargables. En este espacio ustedes van a poder encontrar diferentes recursos como nuestra página web, nuestras redes sociales y sobre todo la presentación del día de hoy. En la parte central vamos a tener, las slides que vamos a estar compartiendo. Cualquier duda que tengan, no olviden que tenemos el chat y nosotros vamos a estar contestando el día de hoy ahí durante esa sesión. Sin más preámbulo, les cedo el micrófono a mi compañero Camilo Castillo para que pueda iniciar con el tema del día de hoy. Adelante, Camilo. Muchas gracias, Cintia, por esa presentación. Bueno, la intención del trabajo de hoy es que vamos a hablar sobre refrigeración con CO2. De hecho, un poco desmitificar algunos componentes o algunos dichos que se tienen sobre él. Y lo otro es dar las directivas de por qué hay que hacerse amigo de este refrigerante que es parte de lo que tenemos como los fluidos naturales. De ahí viene el nombre de la presentación de ser avanzando hacia la refrigeración natural, uso de CO2 en refrigeración. Lo primero comentarles que el uso de CO2 no es nuevo. Lo que pasa es que CO2 tiene una reinvención
o se empieza a reactivar un público con el paso del tiempo. La refrigeración mecánica por compresión de vapor data de los años 1830, 1850, que de hecho en 1850 es donde está la propuesta del uso de CO2. Tomar en consideración que los fluidos refrigerantes de esta época eran 100% naturales, en los cuales encontramos el amoníaco, el CO2, el propano, el butano y el óxido de azufre. El problema es que cada uno de estos refrigerantes presenta una propiedad distinta que tiende a representar un riesgo. Ejemplo, amoníaco es tóxico, CO2 trabaja a altas presiones, propano o butano son inflamables y el óxido de azufre, que es un refrigerante que ya está extinto, es un elemento venenoso. A eso de los años 1920, 1930, cuando está el uso de CO2 en la cúspide a nivel industrial, se fabrica un nuevo refrigerante sintético, que mayoritariamente nosotros lo conocemos como los freones, a partir de una patente de la industria química. Estos freones, o estos refrigerantes sintéticos, tenían particularidades que dejaban fuera el uso de los refrigerantes naturales. De partida, no son tóxicos, no son inflamables y tienen una alta compatibilidad con la mayoría de los materiales, incluso dejando fuera al CO2 solamente por un tema del uso de las presiones. Los refrigerantes sintéticos trabajan a muy bajas presiones en comparación con CO2. Eso lleva a que el uso de estos refrigerantes naturales, el amoníaco, se mantiene en su posición a nivel industrial, pero ya a nivel semicomercial, comercial, doméstico, empieza a haber una reducción súbita de lo que es el uso de refrigerantes naturales y tiene un gran mercado el uso de los refrigerantes sintéticos. Entre los años 1960, que prácticamente CO2 desaparece del mercado, y en los años 90 ocurren los estudios con respecto al impacto ambiental que generan estos refrigerantes sintéticos. En primera instancia, su componente cloro, que daña la capa de ozono, tenemos una contribución alta con respecto a lo que es los gases de efecto invernadero, y empieza a reinventarse la industria para utilizar los refrigerantes naturales, pero de manera segura. Y en el año 1993 está la reinvención del señor Lawrence para utilizar el CO2 en la industria. Entonces, a nivel de por qué utilizar CO2, en primera instancia, teóricamente, los sistemas de refrigeración deberían ser 100% estancos. Y lo digo deberían, porque realmente en la práctica es muy difícil realizarlo. Entonces, inevitablemente vamos a tener pérdidas de refrigerante. El refrigerante que tiene el sistema no genera ningún daño. El problema es cuando escapa. Ese generamiento es el que nosotros tenemos que estar desarrollando. Entonces, si tomamos un refrigerante que está presente en la naturaleza y no genera daños al momento de realizarse un escape accidental, ya tenemos un punto a favor. Lo siguiente es que los refrigerantes sintéticos, en su momento los HFC, que viene siendo el reemplazo de los CFC, el problema de estos refrigerantes es que tienen un GWP, que es el Global Warming Potential, o el potencial de calentamiento global, muy alto, que hace referencia a que, por ejemplo, un refrigerante R507 liberado al ambiente contamina lo mismo que 3.900 kilogramos de CO2. Es muy alto el índice de contaminación que provocan estos refrigerantes y por eso países dentro de la Unión Europea ya los tienen prohibidos. Nosotros estamos realizando esa transición viendo las normativas europeas de cómo están operando. Y se puede, lo han logrado. Entonces, la intención es que estos refrigerantes que están presentes actualmente en el mercado tienen que ser una retirada por su nivel de contaminación de lo que es el calentamiento global. El CO2 es
una comparación 1:1. Es decir, 1 kilogramo de R744 contamina lo mismo que 1 kilogramo de CO2, porque lo estoy comparando consigo mismo. Eso lleva a que sea uno de los refrigerantes con bajo GWP que está la oportunidad de utilizar en el mercado. Actualmente la concentración global de CO2 está entre 370 y 390 ppm. Si ustedes consideran que el CO2 es un gas peligroso, les comento que no. Nosotros mismos, cuando tenemos el proceso de respiración, la exhalación humana provoca CO2. Entonces es un refrigerante que está disponible. ¿Bien? Entonces no estamos generando un elemento que vaya a ser una contribución al calentamiento global. De hecho, se genera esta voltereta en el sentido de que nosotros practicábamos la refrigeración por compresión de vapor con refrigerantes naturales, con su problemática con respecto a lo que era la seguridad, y nace el refrigerante sintético para solucionar este problema, causal de la cual nos generó un problema medioambiental. Y entonces, lo que se está buscando en épocas actuales es qué refrigerante nos vamos a quedar con una solución definitiva. Esta solución definitiva se está apostando a lo que es el uso de refrigerantes naturales. Ahora bien, cuando uno estudia los sistemas de refrigeración, esto se llama un diagrama de presión-entalpía, en la cual presenta las fases de un fluido en estado líquido, en transición a vapor y en estado vapor, para poder hacer una proyección del uso del fluido como refrigerante. Normalmente asociamos este tipo de gráficos solamente a la parte superior derecha de este gráfico, donde se muestra la zona de líquido, la zona de líquido y vapor y la zona de vapor. Les comento que estos gráficos son más amplios. En el caso de los CO2 es necesario reconocerlo porque tenemos un elemento que se llama punto triple. Y el punto triple hace relación a la cual es un punto de presión y temperatura en la cual conviven los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Nosotros siempre utilizamos la sustancia a nivel de fluido. Entonces necesitamos obligatoriamente retirarnos del sector de sólido. En consecuencia, esto ha hecho que necesitamos conocer el punto triple y qué opera o cómo trabajar fuera de él, porque todos los fluidos tienen presente este punto triple. Es más, si nosotros lo vemos con otro tipo de refrigerantes, por ejemplo, propano, tiene una temperatura o un punto triple de menos 188 grados Celsius a una presión de 0,3 milipascales. O sea, estamos trabajando en una condición de vacío por debajo de la presión atmosférica. Al igual que el amoníaco, que es un refrigerante que está presente en el industrial, donde se mantiene estado sólido a los menos 77,6 grados Celsius a una presión de 0,6 bar. Entonces, si hacemos una conclusión de estos dos números, de hecho podemos incluso agregar condiciones de refrigerante sintético R124A que está alrededor de los 101 grados Celsius bajo cero, son temperaturas extremadamente bajas y por eso no se hace el estudio. Para esas condiciones tenemos otro tipo de refrigeración que es la refrigeración criogénica y opera con otros fluidos, no opera con estos. Entonces, en refrigeración industrial, en refrigeración comercial, incluyendo la doméstica, no es un punto que se necesite estudiar. Pero en este caso CO2 sí, porque de partida los fluidos que yo hice mención anteriormente están trabajando en un punto triple a presiones por debajo de la atmosférica. CO2 tiene un punto triple por sobre la presión atmosférica de 5,18 bar
a una temperatura de menos 56.6 grados Celsius. ¿Esto qué significa? Que bajo esa temperatura y bajo esa presión, nosotros podemos encontrar sólido en la liberación del CO2. Ahora bien, si uno hace un resumen de esta información que da la impresión de que el punto triple es elevado, la conclusión es que sí, es elevado, pero no es un impedimento para utilizar en los sistemas de refrigeración convencionales, o sea, temperaturas de congelación de menos 45, temperaturas de mantención de congelado entre menos 30, menos 25, incluyendo mantenimiento de productos frescos con evaporaciones a menos 10, significa que es un fluido que está completamente operativo. Necesitamos, sobre todo, conocer este punto cuando vamos a realizar la puesta en marcha, porque ahí sí tenemos condiciones en las cuales el refrigerante va a estar por debajo de esa presión. El otro elemento importante de reconocer de CO2 es su temperatura crítica, que está en la parte superior. La temperatura o el punto crítico hace relación a aquel punto de presión y temperatura donde el fluido no puede tener una transición del estado líquido. En palabras más sencillas, para el sector técnico en ingeniería, lo que nos importa el punto de temperatura y presión crítica es que yo no puedo condensar el CO2. Si ustedes fijan los refrigerantes, vuelvo a condiciones más comunes como el propano y el amoníaco, la temperatura y presión crítica son de 96.7 grados Celsius y 42.4 bar para el propano, y el amoníaco tiene 132 grados Celsius con 113 bar. Nosotros normalmente realizamos condensaciones a temperaturas ambientales entre 30 y 45 grados, por lo cual los refrigerantes que estamos habituados a trabajar van a pasar al estado líquido al momento de trabajar en el sector de alta presión. El problema de CO2 es que su temperatura crítica es de 31 grados Celsius. Eso significa que sectores donde yo necesite mantener la temperatura de condensación por sobre 31 grados Celsius, el CO2 no se va a volver líquido. No lo puedo convertir, no puedo cambiar de fase. Pero eso no es un impedimento para poderlo utilizar, porque los refrigerantes que los nombré anteriormente se utilizan en el sistema de compresión de vapor, pero a nivel subcrítico, es decir, por debajo del punto crítico. CO2 tiene la particularidad de poder operar por sobre el punto crítico, que nosotros lo llamamos el sistema de compresión de vapor, pero transcrítico. Bien, a modo de resumen, podemos hablar que ¿por qué utilizar este fluido como un refrigerante definitivo, no hablar de transiciones? Es primero que su potencial de agotamiento de ozono es cero. Nosotros en estos momentos no podemos utilizar refrigerantes que tengan cloro en su composición, o bromo, que es justamente lo que daña la capa de ozono. Como CO2 no contiene ninguna de estas dos sustancias, su destrucción de la capa de ozono es cero. Lo segundo es que el potencial de calentamiento global es uno, porque es comparado consigo mismo. Entonces, es el refrigerante por excelencia en cuanto a lo que es el potencial de calentamiento global. N es la norma de comparación. Es un refrigerante que no es inflamable y no es tóxico. Presenta una baja viscosidad que permite reducir la fricción y las cañerías. Lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que CO2 utiliza cañerías de diámetros más pequeños. De hecho, entre la succión y la línea de líquido son muy similares. La alta capacidad volumétrica para refrigeración me permite dos condiciones. Primero, que los compresores de CO2, si bien son más robustos por el tema de presiones, son mucho más pequeños a la hora de operar. Las líneas de expiración más pequeñas también se presentan por
la condición de tener una alta capacidad volumétrica para la refrigeración. Las condiciones más observables con respecto a las propiedades del fluido es que es un fluido que trabaja a altas presiones. El tema de las altas presiones hay que darle un sentido de que a bajas presiones operan la mayoría de los refrigerantes. El CO2 opera por encima de las presiones que estamos acostumbrados. De hecho, una evaporación a 20 bar, 15 bar, 18 bar es bastante común. Y condiciones de alta presión de 90, 110 bar también. El problema es que para nosotros en refrigeración son presiones atípicas, pero en condiciones de la industria existen maquinarios de la 200 bar. Entonces, la tecnología está para operar a altas presiones. Lo que necesitamos nosotros es acostumbrarlo que estas presiones también existen en refrigeración. Bajo punto crítico, que son las observaciones que le di delante con respecto a la condensación, y el alto punto triple, que es justamente donde yo tengo que escapar para que el fluido no se vuelva sólido. En caso de fuga, no es agresivo con los materiales ni contaminante con los productos almacenados. CO2 tiene la particularidad que es un gas inocuo, entonces tiene una cierta comparativa como si fuese un gas inerte, no reacciona como con los materiales. Entonces ahí hay una condición de uso de manera segura. Bien. Perdón. La condición del GWP, que mantiene CO2 a nivel 1, es bastante beneficioso si nosotros lo investigamos con respecto a los refrigerantes sintéticos que están actualmente en el mercado. Por ejemplo, R507, que es el refrigerante contaminante por excelencia a nivel de calentamiento global, tiene un número, el GWP, igual a 3.900. ¿Eso qué significa? Que un kilogramo de R507 en la atmósfera contamina lo mismo que 3.900 kilogramos de CO2. Y eso es hábil para la mayoría de los refrigerantes estéticos. R410A, alrededor de 2.000, R134A, 1.300, R22, 1.700, incluyendo que R22 también tiene un potencial de agotamiento de ozono. Aquí quiero llegar, si la normativa de CFGAS, que son las más restrictivas en los momentos con respecto al uso de los refrigerantes, y consideramos que el GWP máximo para operar en un sistema de refrigeración es de 300 y en búsqueda de 650, significa que todos los refrigerantes sintéticos que conocemos hasta el momento de manera común están obsoletos, porque no los podríamos utilizar. De hecho, ya no se utilizan en parte de la Unión Europea. Con respecto a su presión y temperatura, sí, los rangos de aplicación entre el punto crítico y el punto triple, si lo comparamos, por ejemplo, con refrigerantes como el R134 o el amoníaco, CO2 tiene un punto triple mucho más elevado. Significa que a temperaturas más altas que los refrigerantes comunes va a pasar al estado sólido. Sin embargo, los menos 56 grados que tiene CO2 como propiedad aún está habilitado para poder trabajar a las temperaturas de evaporación que nosotros operamos en refrigeración. Así que no es un problema. Nosotros podemos trabajar con plena seguridad con el refrigerante. Y ahora, con respecto al punto crítico, que es más bajo, en efecto, yo tengo temperaturas más bajas para realizar la condensación. Pero eso no es impedimento de que pueda utilizar el CO2 como refrigerante. Es más, CO2 puede operar en un solo sistema a nivel transcrítico. ¿Eso qué significa? Que un solo refrigerante va a operar al interior del sistema. Una comparativa con respecto a lo que es la instalación o respecto a lo que son las cañerías.
La primera salvedad es con respecto a lo que son los tiempos de las medidas de succión. El ejemplo que se da acá es que a la misma capacidad, considerando una pérdida de carga de 0,8 Kelvin, para los distintos refrigerantes R134A, R717 y CO2, los 0,8 grados Kelvin es mucha más pérdida de carga en el CO2. Eso significa que yo puedo generar el uso de CO2, pero en condiciones de pérdida de carga menores. Porque si se fijan, los 0,8 que está considerando ahí, para R134 significa una pérdida de carga de 0,02 bar. En cambio, en CO2, 0,3 bar. Si yo quisiera hacer esa evaluación, por ejemplo, en ARRAE recomienda que la pérdida de carga en la succión de los sistemas para mantenerse de manera equilibrada no deba superar los 2 Kelvin. Yo puedo realizar la comparativa de que en CO2 debería generar una pérdida de carga mucho mayor. Tengo mayor habilidad para poder trabajar con él que con los refrigerantes, por ejemplo, el sintético R134A. ¿Qué me ayuda a hacer eso? Que justamente en las cañerías de CO2 en la succión, los diámetros de cañería son mucho menores. En este caso, 2 pulgadas está dando en CO2 versus lo que está generando el 134A, que son prácticamente 6,6 de 6,6 pulgadas de diámetro. Cuando considero también el tema de las líneas de líquido, prácticamente una línea de CO2, tanto en líquido en succión, son similares. En este ejemplo da 1,5 versus la succión de CO2 que estaba en 2,1. ¿Bien? ¿Cómo ayuda eso a tema de compresores? Bueno, si yo tomo como comparativa un compresor de R744, un compresor de CO2, si lo comparo con refrigerantes como el R410A, 10A, perdón, son prácticamente 2,5 veces más grandes que un compresor de CO2. Si lo llevo a la comparativa con R22, el compresor de R22 es 4 veces más grande que un compresor de CO2, al igual que el R404A. El tema se eleva aún más si yo utilizo un compresor de R134A que viene a ser 6,5 veces más grande que un compresor de CO2. Eso gracias a su capacidad volumétrica que tiene este refrigerante, y aquí tiene una comparativa con respecto a lo que es el compresor. Entonces, a modo de resumen, GWP1, puede ser el alcance global, ODP0, destrucción de la capa de ozono, punto triple elevado de menos 56 grados Celsius, operativo para un sistema de refrigeración, baja temperatura crítica, 31 grados Celsius, que nos condiciona a realizar una operación transcrítica para climas cálidos, templados, refrigerante que no es tóxico, refrigerante que no es inflamable, y las altas presiones que siempre se le asimilan a CO2, realmente no es una desventaja, es una ayuda que nosotros podemos estar operando. Por ejemplo, en esta relación de que la pérdida de carga de 1 grado Kelvin es prácticamente un bar. Entonces nosotros podemos tener secciones de cañería mucho más pequeñas, gracias a su baja viscosidad, genera menos roce, por lo cual la cañería sale mucho más pequeña. Entonces, finalmente, el tema de la alta presión te genera una ayuda más que un problema. La alta densidad que tiene este refrigerante también nos permite tener intercambiadores de calor de una mayor eficiencia, incluso más pequeños. Observación que no estoy hablando con respecto a la presión que tienes que soportar, porque sí tienes que soportar más presión que condiciones anteriores, pero el intercambiador tiende a ser más pequeño porque necesita menos superficie de transferencia de calor. Beneficio. Y la diferencia que tengo que realizar entre la temperatura del refrigerante y la temperatura
ambiental que necesito enfriar pasa a ser también menor. Eso ya me ayuda que los compresores no tengan que tener una temperatura de evaporación tan baja, un ahorro en lo que son los costos de energía. Bien. Principales características ahora con respecto a lo que es instalación. Amoníaco tiene una restricción con respecto a lo que es el uso de materiales con cobre. Entonces, toda la materialidad, con si yo estuviese trabajando en este tipo de refrigerante, tiene que ser en acero. CO2 tiene la particularidad que, como es un refrigerante prácticamente inerte, es compatible con casi todos los materiales: acero, acero inoxidable, cobre, bronce y latón. Entonces, eso nos permite tener una gama para poder utilizar un refrigerante bastante amplia. De hecho, la transición de una persona que está acostumbrada a trabajar con refrigeración sintética, el traspaso a refrigeración con CO2, es enseñar las precauciones que tiene que mantener: el espesor de calderas, las altas presiones con lo cual opera, pero no tenemos que enseñarle a soldar, porque la soldadura es la soldadura plata que ya se conoce, y si es en acero, la soldadura TIG que ya se conoce. La compatibilidad con polímeros también siempre genera problemas con las distintas sustancias. Siempre hay un grado de complejidad al realizarlo. CO2 se comporta como un elemento inocuo, entonces no tiene reacciones químicas con materiales polímeros, que mayoritariamente son los sellos que nosotros utilizamos en válvulas. EPDM, FKM, CO2 puede operar sin ningún tipo de problemas. Seguridad que hay que tener con respecto al uso de CO2. CO2, en su momento, un cliente me dijo que CO2 era muy nervioso. ¿Y de dónde quiero sacar esa observación? CO2 no se puede mantener confinado. CO2 siempre tiene que estar en movimiento. Entonces, si nosotros accidentalmente dejamos entrampado CO2 en un sistema, la intención es generar válvulas antirretorno o válvulas de seguridad en paralelo, de tal manera que si hay una sobrepresión en una parte del sistema, yo lo pudiese evacuar a otro sector del sistema o bien hacia el medio ambiente. No hay problema con respecto a un desfogue en una válvula de seguridad, porque el CO2 se comporta inocuo y está en la atmósfera. Entonces, no genera ningún problema con respecto a nivel medioambiental. Despresurizar cualquier componente antes de su manipulación y prohibido soltar o calentar cualquier componente que contenga CO2. CO2 es muy bueno para aumentar la presión. Tengan siempre la relación de que 1 grado Celsius de diferencia es la diferencia de 1 bar. Entonces, si ustedes le agregan calor a CO2 de manera descontrolada, también les va a aumentar la presión de manera descontrolada. Cerciorarse que la MWP, que es el máximo working pressure o la presión máxima de operación de todos los componentes, tengan que estar acordes a las presiones que estamos operando con CO2. Usar detectores de refrigerante en todas las cámaras y espacios donde pueda haber personas y equipamiento de refrigeración con CO2. Doble válvula de seguridad. La intención es que el sistema siempre esté salvaguardado. Peligro eventual de altas concentraciones en espacios confinados. Es más, CO2 es fácil de salir de un tema de intoxicación porque lo desarrolla el cuerpo humano de manera natural a través de la ventilación. Entonces, la recomendación cuando hay un uso de CO2 es mantener los espacios ventilados. Bien. Entonces, este es un ejemplo de poner válvulas antirretorno en paralelo a todos aquellos sectores donde CO2 por malas maniobras pudiese quedar estampado. Las válvulas NRBP, que son las válvulas check de Danfoss, debiesen ponerse en paralelo a las GST, que son las válvulas de Bora.
Si yo tuviese un problema de mantenimiento, por ejemplo, en este evaporador, donde yo necesitara evacuar el CO2 de ese equipo, si cerrase las válvulas de alimentación del líquido y la válvula de alimentación de succión, el CO2 quedaría entrampado en el evaporador. ¿Qué es lo que puedo hacer en esas condiciones? Si se me cierran ambas válvulas, las válvulas de, en este caso, la succión, la NRBT, que está en el sector de arriba, esa válvula va a operar tal que si el diferencial de presión en un NRBT es baja, 0.2 bar, si es baja y empieza a aumentar, el refrigerante que está confinado en el evaporador va a escapar a través de la válvula check. En el mismo sentido de la condición que está abajo. Si la válvula AKBP, que es la válvula de expansión electrónica, se cerrase y ustedes cierran accidentalmente la GBCT, el líquido atrapado entre ambas válvulas va a escapar a través de la NRBT, aguas arriba de lo que es el sistema, y de esa manera yo aseguro una condición segura. Siempre tienes que mantener la precaución de que la alta capacidad volumétrica que tiene CO2, entonces, al aumentar o quedar confinado y empezar a tomar temperatura, calor, aumenta muy rápido su presión. Entonces, por eso es necesario siempre retirarla. Lo otro de comentarles es que el uso de sensores es recomendable porque CO2, a diferencia del refrigerante que por excelencia siempre se está monitoreando, es el amoníaco. El monitoreo de amoníaco siempre va en la parte superior de lo que son las instalaciones, porque en caso de fuga, el amoníaco es menos denso que el aire, por lo cual va a subir y el detector va a sensar la fuga de amoníaco en la parte superior. CO2 no. CO2 va a operar desde la parte baja. Entonces, en caso de una emanación de CO2, el CO2 se va a mantener a ras de piso. Por eso es recomendable que los sensores de CO2 tengan que ir en la parte baja de las instalaciones. Respecto a lo que es las concentraciones seguras de CO2, estamos hablando que entre 370 y 390 ppm es una concentración normal a nivel atmosférico. Es más, en una sala de reuniones, en una oficina, donde no haya una correcta ventilación y ya hayan personas en su interior, el nivel de CO2 en ese ambiente puede llegar inclusive a 1000 ppm. Pero no son condiciones de peligro, sino que generan anormalidades a nivel biológico, pero que se puede salir de esa situación con lo que es la ventilación. O sea, llevar a una persona a respirar aire fresco y ventilar las zonas donde uno está operando. A 5000 ppm es el límite superior para la detección de gas y alarma. Se recomienda realizar evacuación y personal con experiencias en manipulaciones. A los 20000 ppm hay un aumento de la frecuencia respiratoria en un 50%. ¿Por qué? Porque el equilibrio entre oxígeno y CO2 el cuerpo humano lo genera de manera automática. Si uno está presente en una atmósfera con alta concentración de CO2, por lo tanto baja concentración de oxígeno, lo que hace el cuerpo es aumentar la frecuencia cardíaca para que el poco oxígeno que estoy captando lo pueda transmitir a través del cuerpo, y por eso hay un aumento de la frecuencia cardíaca. La gente se nota agitada. Sobre 30000 ppm ya están los riesgos mayores, que de hecho el aumento de la frecuencia cardíaca es un 100%. La frecuencia cardíaca sufre alteraciones, respirar resulta prácticamente imposible. Dolor de cabeza, mareos, sudoración y desorientación. Ahora les comento. Esa situación, yo creo que más de alguien la ha sentido en una época de invierno en un auto con calefacción con todas las ventanas cerradas. El habitáculo de un vehículo es un espacio confinado muy pequeño.
Por lo cual, la respiración de una persona es suficiente para aumentar la concentración de CO2 al interior del vehículo. ¿Qué es lo que hace la persona cuando empieza la somnolencia? Es abrir una ventana. Con solo abrir una ventana, ustedes pueden lograr la ventilación del interior del habitáculo. Así que no es un tema que sea, que yo tuviese alguna complicación, sino que lo importante es saber reconocerlo, que existe un peligro asociado. ¿Bien? Ya, cuando la concentración aumenta a 100.000 ppm es donde está la pérdida de conciencia, incluso la muerte. La gente se queda dormida. CO2, hay que tener la particularidad que tiene, es que es incoloro y es inoloro. Entonces, no siento su olor ni tampoco lo puedo ver. Es importante, entonces, que haya un elemento dentro de una sala de máquinas o dentro de una cámara fría que pueda detectar CO2, que es el detector de CO2. Ahora bien, entiendan que el detector de CO2 debe detectar CO2, aunque parezca redundante, porque en el mercado van a encontrar productos que dicen sensar CO2, pero a través de su trabajo lo que sensan es la falta de oxígeno. No necesariamente la falta de oxígeno es por presencia de CO2, por ejemplo, gases cloro que pueden estar continuamente en el ambiente, o gases inertes como el argón que pueden estar presentes que disminuyen la concentración de oxígeno, pero no necesariamente significan que hay una alta concentración de CO2. Una observación con respecto a lo que es el detector. El uso de la válvula de seguridad también es una recomendación. Sin embargo, el uso de la válvula de seguridad no tiene que ser al azar a aquellos puntos donde se pudiese concentrar el CO2 a alta presión, sino que yo siempre debo buscar el punto en el cual el CO2 vaya a ser liberado, pero en fase gaseosa. Porque como tenemos un alto punto triple, que son los 5.2 bar, es decir, siempre vamos a estar por encima de la presión atmosférica, aproximadamente un bar. ¿Qué es lo que provoca? Que cuando yo tengo el desfogue de una válvula de seguridad en estado vapor, no va a haber problema, porque a la salida de esa válvula va a haber vapor. En el caso de que yo tuviese una válvula conectada a vapor a presiones más altas, obligatoriamente va a pasar por el punto triple de CO2 y esa válvula va a liberar CO2 en estado sólido como esquirlas que se van a liberar y se van a propagar a alta presión, 50 bar de salida. Lo que no deben realizar es que una válvula de seguridad desfogue al exterior desde una línea de líquido, porque si desfogo desde una línea de líquido, la concentración de CO2 sólido a la salida de esa válvula va a ser tal que incluso la puede generar un tapón en la salida y dejarla inoperativa. Entonces, cuando yo tengo que hacer un desfogue de atrapamiento de líquido en una parte del sistema, la recomendación es que eso siempre sean desfogues a nivel interno, donde yo lleve una línea de líquido a alta presión y temperatura a una línea de baja presión y temperatura. Cosa que después de yo tener la línea en estado vapor, yo pudiese generar una segunda válvula de seguridad que esa sí pueda ir al exterior. Siempre la válvula de seguridad debe ir en fase gaseosa hacia el exterior. En fase líquida deben ir de fogues internos. ¿Bien? La presión en los sistemas de CO2 es alta y el gas es muy denso, por lo que provoca fuerzas mayores de lo habitual. Por este motivo, hay que tener en cuenta las siguientes puntualizaciones. Primero, que las válvulas de seguridad deben garantizar que las tuberías no rompan o doblen. Colocar válvulas de seguridad fuera de los espacios donde pueden haber personas y colocar las válvulas de seguridad fuera de los edificios si es posible. Otro tema de CO2 es que siempre se tiene que mantener en movimiento. ¿Qué pasa si ocurre un corte de energía?
donde yo necesito mantener el CO2 confinado sin movimiento. Existe la forma de que una unidad externa, por ejemplo, un sistema de unidad condensadora óptima, trabajando con un refrigerante con bajo GWP, lo que puede ser un R290, urbano, enfriando solamente el recibidor de líquido de CO2. Eso es lo que me va a permitir mantener el CO2 frío y a baja presión, para que en segunda respuesta estén las válvulas de seguridad. Entonces, yo puedo mantener el CO2 confinado siempre y cuando lo mantenga frío. Esas unidades no son para abastecer de frío al sistema total, sino que solamente para abastecer el frío para que el CO2 se mantenga en condiciones estancas. Entonces, el sistema de CO2 es un sistema estándar, y la verdad es que no. Lo vimos recién que tiene bastantes particularidades, pero que todas ellas son manejables. De hecho, ya está la tecnología para poderlo controlar. Primero, hay tipos de sistemas múltiples. Vamos a ver varios sistemas de CO2. De hecho, esta presentación se va a dedicar ahora a lo que es CO2 transcrítico, donde solamente opero con un tipo de refrigerante, en la cual las presiones de diseño deben ser hasta 140 bar, con presiones de trabajo hasta 100 bar. Presiones comunes en la aspiración en baja temperatura bordean los 14 bar, y las presiones en media temperatura son de 28 bar. ¿De dónde vienen estas consecuencias? De que primero el punto crítico del CO2 es de 31 grados Celsius a 73,6 bar, una presión alta. Un punto triple alto de menos 56,6 grados Celsius y 5,2 bar, lo cual nos permite tener condiciones de operación en refrigeración. Recordar el número, que un bar es prácticamente la diferencia de 1 grado Celsius. El resultado final de toda esta disposición es que tenemos materiales de calificación superior y un proceso de inicio más deliberado. Cintia, ahí tu ayuda para las preguntas a la gente. Claro que sí, Camilo. Muchas gracias a todos. En sus pantallas estará apareciendo una ventana emergente con una trivia. Vamos a darle un minuto para que puedan responder. Y la pregunta es, ¿qué significa que el punto crítico del CO2 es bajo? Opción A, en comparación con otros refrigerantes, la condensación del CO2 debe ser a temperatura más baja. Opción B, en comparación con otros refrigerantes, la condensación del CO2 debe ser a presiones más bajas. Y la opción C, no es posible pasar del CO2 del estado vapor a líquido. Ustedes pueden seleccionar la pregunta que más hacer, pues, correcta sea en este caso. Vamos a dar unos segunditos más. Y ahí nos están contestando. Muy bien. Veo un 50-50. 50-50 en la opción A y B, ingeniero, pero aquí es importante destacar que la respuesta correcta es la opción A. Perfecto. Sí, la opción A es la correcta. Recuerden que CO2 sí va a operar a presiones altas. De hecho, su punto crítico es de 73 bar, bastante alto, comparado con los refrigerantes que estamos acostumbrados a utilizar. Pero el punto crítico también habla de que la temperatura es de 71 grados Celsius. ¿Eso qué significa? Que por sobre 31 grados Celsius el CO2 no puede condensar. De ahí vienen lo que son los sistemas transcríticos. Por lo cual, si nosotros quisiésemos tener refrigerante en estado líquido, sería solamente bajar su temperatura por debajo de los 31 grados Celsius. Por lo cual, la respuesta correcta es la A.
Muy bien. Tenemos otra. Vamos a mencionarla. Nuevamente les va a aparecer una ventana emergente. Y la pregunta es: debido a su bajo punto crítico, ¿es correcto afirmar? Opción A, no es posible operar CO2 como un único refrigerante en el sistema. Opción B, es posible operar CO2 para liberar calor a alta presión solo de forma de calor sensible. Y opción C, está restringido su uso a zonas frías. Nuevamente, los invitamos a que puedan contestarla o seleccionar la pregunta que ustedes crean que es correcta y vamos a dar un minutito más para que ustedes puedan seleccionarla. Igual si todo está bien, ayúdenos ahí con una manita arriba en las reacciones para ver que su ventana sí está apareciendo en sus pantallas y todo está pues bien con sus trivias. Muy bien. Ya vamos teniendo aquí respuestas. Listo, vamos a dar unos segunditos más y damos la opción correcta. Listo, Camilo, cerramos ahí la encuesta y tenemos que un 77.8% contestaron la opción B, perdón, que es la opción correcta. Es posible operar CO2 para liberar calor a alta presión solo de forma de calor sensible. ¿Me escuchas, Camilo? Ok, bueno, muchas gracias a todos por participar en la encuesta. Vamos a, aquí en el chat, por favor, escríbanos si tienen alguna pregunta hasta el momento. Y si tienen alguna pregunta, nuestro compañero Camilo Castillo va a estar respondiéndoles en un momentito más. Recuerden que tenemos el chat donde pueden colocar sus preguntas. Ya, veo que acá sí hay más consenso con respecto a la respuesta. Sí. Bueno, sí. ¿Es posible operar con CO2 para liberar calor a alta presión solo de forma de calor sensible? Es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque como estamos operando a condiciones por sobre el punto crítico, necesitamos solamente hacer liberación de calor de manera sensible. No hay cambio de fase en este tipo de sistemas. Y es más, cambia incluso de nombres. Vamos a estar hablando ya de sistemas de CO2, pero a nivel transcrítico. No es posible operar CO2 con un único refrigerante en el sistema. Eso ya tenemos la evolución tecnológica para operar con solamente CO2, ya no necesitamos un refrigerante primario en la zona de condensación y que esté restringido su uso a zonas frías, tampoco. Las versiones de sistemas transcríticos con compresores en paralelo y con multiinyectores permiten que CO2 inclusive pueda operar en sistemas de alta temperatura ambiental. Muchas gracias ahí a las personas que nos respondieron, y la intención es que ya hablemos de cómo funciona un sistema transcrítico de CO2. Entonces, el problema que tiene el CO2 justamente es su condición de punto crítico, donde yo no puedo realizar la condensación. Entonces, lo que nosotros habitualmente conocíamos como condensador, a partir de ahora se va a llamar gas cooler. ¿Por qué gas cooler? Por su definición, o sea, la traducción de inglés al español es enfriador de gas. Porque el enfriador de gas, ¿qué es lo que hace? Retirar calor desde el refrigerante, pero de manera sensible. Entonces, hay que olvidar el concepto de que vamos a tener un condensador con su enfriamiento, sino que siempre vamos a tener el CO2 en estado gaseoso a los niveles de alta presión. La problemática de operar en estas condiciones
es que si yo tomo la isoterma, en este caso a 40 grados de CO2, puedo establecer un tipo de ciclo en la cual puedo establecer que las condiciones de trabajar en el evaporador y el compresor me dan un resultado de un COP de 1.9, solamente a nivel de ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este ejemplo yo lo hice con una presión de descarga en los compresores de 90 bar. Como yo puedo volver a encontrar los 40 grados Celsius en la descarga de los compresores, pero a una presión de 100 bar, yo establezco un segundo punto de trabajo o un nuevo ciclo en la cual el trabajo del evaporador en comparación con el primer ejercicio y el trabajo del compresor también tendrá un ventaja con el primer ejercicio. Sin embargo, la relación entre lo que gané en el evaporador versus lo que consumí en el compresor no son lineales. Eso que es lo que hace que el COP de mi sistema tiende a aumentar. Si hagamos un nuevo ejemplo, pero esta vez realizando la descarga de los compresores nuevamente a 40 grados Celsius, pero a 110 bar, la conclusión que pudiese llegar con los ejemplos anteriores es que a mayor presión tengo mejor COP. Mi problema es que no es así. Porque si bien las condiciones del evaporador aumentaron, el trabajo del compresor también aumenta. Entonces, hay como conclusión de este tipo de ejercicios es que hay una condición de operación óptima en un sistema de CO2 que no se basa solamente en las condiciones de presión y temperatura, sino que a qué temperatura necesito rechazar el calor y también a qué presión debo buscar esa temperatura. Bien, eso está estudiado y hace referencia a una ecuación. Me adelante. Bueno, esa es la curva de operación óptima y se establece la ecuación que está en la parte superior. Esa ecuación es la curva de operación óptima de un sistema de CO2. Entonces, realmente lo que está pasando acá es que van a haber movimientos entre lo que está pasando con la presión versus lo que está pasando con la temperatura. Y eso hay que regularlo. ¿Quién mantiene el control de eso? Es el algoritmo de los controladores de alta presión, por ejemplo, el 782 de nuestra línea. Entonces, una vez que yo establezco la relación de curva óptima de operación, debo realizar qué es lo que pasa con la pérdida de carga desde la alta presión hacia las temperaturas de media y baja. Como lo que busca un sistema de refrigeración, ya dentro de lo que es las curvas de saturación, es la alimentación de las válvulas de expansión con líquido. Entonces voy a buscar que cada válvula de expansión se le mete con la mayor cantidad de líquido posible. Es más, las válvulas de expansión siempre tienen que estar haciendo la alimentación en condiciones monofásicas, es decir, o se alimentan con líquido o se alimentan con gas. No pueden ser alimentados con mezcla. Para mejorar la alimentación de líquido a cada una de las válvulas y aumentar la capacidad de los evaporadores, se diseñan los sistemas transgénicos con un estanque intermedio a una presión intermedia que se llama flash tank. El flash tank, ¿qué es lo que hace? Separa la fase líquida de la fase gaseosa desde la primera expansión, desde la alta presión a la media presión. Entonces, en un estanque que
estoy manteniendo una condición de líquido gas, de la parte inferior yo voy a obtener líquido y de la parte superior yo voy a obtener gas. El gas que está en la parte superior de este tanque yo lo tengo que mantener en movimiento. Es decir, lo van a tomar los compresores, lo van a llevar a las cooler, lo van a expandir y vuelve a los compresores. Ese gas no participa en el sistema de refrigeración. Pero el líquido que está presente en este estanque va a ser aquel que alimente cada uno de los dispositivos de expansión del sistema, ya sea para media o para baja temperatura. Bien, normalmente esta presión de flash tank depende de cuál es la cantidad de líquido que voy a tener presente después de la primera expansión. Este estanque va a tener una presión de operación, normalmente fluctúa entre los 0 y los 8 grados Celsius, dependiendo de qué es lo que tengo más condiciones de utilizar el líquido en la baja o en la media temperatura. Es una condición netamente del diseño. Entonces, estableciendo eso como operación, vamos a hablar del primer concepto o el sistema más básico de lo que es la refrigeración por CO2 transcrítico. El diseño que se le está presentando hoy es a través de una válvula de bypass. ¿Qué es lo que hace una válvula de bypass? La válvula de bypass es la que está en la parte superior de los evaporadores de media, en este caso entre el evaporador de media y el gas cooler, en la parte superior. ¿Qué es lo que hace esa válvula? Esa válvula genera la pérdida de carga suficiente para que la presión de flash tank, que es más alta que la succión de los compresores de media temperatura, se puedan equilibrar. De esa manera, yo tomo el gas que está en la parte superior del flash tank y lo puedo llevar a la presión de succión de los compresores de media. Ahí yo realizo el circuito corto de lo que es el CO2, donde se genera la descarga de los compresores de media, la entrada al sistema de gas cooler y lo que es la válvula de alta presión que hace la expansión hacia el estanque de flash tank o recibidor de líquido. Este recibidor de líquido separa la fase gaseosa de la fase líquida, y la fase líquida es la que hace la alimentación a los distintos puntos de frío. Con válvulas de expansión en cada uno de los puntos como AKBP, puedo mantener la temperatura en cada uno de los evaporadores. Esta es la condición más sencilla de operación, que de hecho se ve de esta manera, donde yo puedo tener la solución de temperaturas de media y de baja con una válvula pequeña en el recibidor de líquido, en la cual distribuye la presión de este flash tank, que está superior a una presión de succión de los compresores de media, para que pueda hacer remoción de ese gas que se genera a partir de la primera expansión desde gas cooler. Esa es la situación de la, o al menos la más sencilla, más rudimentaria, que se puede seguir también en este sector, donde tengo los compresores de media, descargo hacia el gas cooler, realizo una expansión a través de una válvula CCMT o ICMTS, en nuestro portafolio, realiza la pérdida de carga hacia la presión de flash tank, el estanque de flash tank separa el refrigerante líquido para la alimentación de cada uno de los puntos de frío, y el gas que quedó en la parte superior del estanque puede ser removido a través de una expansión de válvula CCMT o ICMTS para tener la presión en la succión de los compresores de media. ¿Cuál es el problema que tiene esta situación?
es que yo estoy operando un compresor que trabaja en refrigeración para hacer solamente un movimiento de frío. Si yo tuviese la solución que un compresor que está operando en el sistema, donde el 80% de su capacidad está siendo utilizada en el sistema de frío versus el 20% de ese compresor se está utilizando solamente para mover CO2, ¿por qué no separarlos? Donde este 80% del compresor que estoy instalando allí sea el 100% de un sistema de refrigeración y el 20% que para mover el refrigerante yo dejara un compresor dedicado a ello. Esa es la tecnología que opera el compresor en paralelo. Si ustedes se fijan, la intención de este diagrama es muy similar a lo que he estado presentando anteriormente. ¿Cuál es la salvedad? Que ustedes tienen desde el flash tank aparece un compresor extra que no participa en el frío. Ese compresor que está antes de la válvula de bypass toma refrigerante a la presión de flash tank y lo descarga a la presión de gas cooler. Entonces, lo que estoy generando con ese compresor es dedicarlo al movimiento del CO2 que se genera en el flash tank por el concepto de primera expansión, desde la alta a la presión intermedia. La válvula de bypass se tiene que mantener porque el compresor trabaja bajo límites técnicos. Cuando el límite técnico queda en el nivel inferior, significa que ese compresor queda demasiado grande para el caudal que tiene que mover. Para evitar trabajar un compresor que quede fuera de ese límite técnico inferior, queda operando la válvula de bypass. Cuando la válvula de bypass es muy pequeña para el caudal del refrigerante gaseoso que tiene que mover el flash tank, la válvula de bypass se cierra y opera el compresor en paralelo. Entonces, esa es la función de mantener el compresor en esa condición. ¿Cómo se ve en un sistema? En este caso, tenemos los compresores en media y en baja, pero en el sector central queda un compresor, que de hecho lo voy a dejar mejor en este sector, donde queda un compresor succionando directamente desde el estanque de flash tank. Este flash tank, o sea, este compresor, solamente hace ese movimiento de fluido. No participa en el sistema de refrigeración. Solamente mueve refrigerante desde el sector de flash tank hacia el sector de alta presión. Bien. De estos dos conceptos de utilización de sistemas de CO2, existe otra manera también de operar, que es los sistemas con multiyectores. Preferí dejarlo en estas dos condiciones para poder hacer un ambiente con respecto al uso del CO2. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros para ofertar para poder operar CO2? En primera instancia, soluciones de baja capacidad. De hecho, me imagino que muchos están habituados a nuestro portafolio de Optima Plus, donde nosotros ya tenemos una función de óptima para el trabajo con CO2. Es más, nuestro portafolio contiene también válvulas de expansión termostáticas para hacer la operación de CO2. Estas máquinas son de pequeña capacidad, 10 kilowatts, para hacer mantenimiento por sobre 0 grados Celsius, con evaporaciones en menos 10. Entonces, es una solución, por ejemplo, en un mercadeo pequeño. El sistema para pequeños locales comerciales, o por ejemplo, locales mercadeos de mercadeos semi-industriales, nosotros podemos encontrar la solución a través de controladores de los sistemas que controlen los compresores de media, compresores
profesores de baja, qué es lo que pasa con CashCooler, sistemas de expansión, por ejemplo, la válvula de expansión electrónica CCNT, controladores AKPC 572, que es para el control de compresores, EG1P, que es el que controla las válvulas de expansión electrónicas, variadores para los compresores que tengan que hacer modulación, válvulas de retención, NRBT, presostatos, o sea, transductores de presión, AKS 2050, incluye también el portafolio de BOC, donde los compresores transcríticos y subcríticos también tenemos oferta para ello. Ya en soluciones más amplias, donde incluso puede ser en soluciones de supermercados, tenemos AKPC 772, válvulas de expansión CCMT, detección de gases DGS, presostatos de alta presión CKB, controladores de evaporadores AKCC 55, válvulas solenoides MT, válvulas de control manual, por ejemplo, válvulas de bola GDST, y válvulas de expansión electrónica por ancho de pulso AKBP, incluyendo el portafolio de compresores POP, tanto en transcrítico como en subcrítico. Y ya a nivel inclusive semi-industrial, con capacidades mayores, podemos tener válvulas de expansión electrónicas ICMTS, que manejan mayores caudales, y recuperación de calor a través de la descarga de los compresores de media o de alta. Son las válvulas CDR, que es una válvula de tres vías, en la cual yo puedo direccionar el flujo dependiendo del reclamo de recuperación de energía hacia un intercambiador intermedio para poder hacer calefacción de agua. El portafolio para operar con CO2 por parte de Danfoss está completo. Bien. Eso sería mi presentación por el día de hoy. Cintia, ¿me apoyas con el cierre? Claro que sí. Muchas gracias, Camilo. Sí, tenemos algunas preguntas. Vamos a contestarlas. Darío nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de precios de un refrigerante común R404, R448 al CO2 o R744? Uy, depende de una condición local, pero realmente como no es un refrigerante que se esté inventando o que hay una licencia involucrada o algún tipo de fábrica que esté trabajando, sino que son sistemas de destilación del refrigerante, por lo cual tiende a ser más económico. Normalmente aquí en el sector de Chile estamos hablando de 1.5 dólares el refrigerante, el kilogramo, que tiene que ser refrigerante de alta pureza y tiene que ser un refrigerante seco. En cambio, un refrigerante sintético, nosotros estamos bordeando los 10, 15 dólares por kilogramo. Entonces, el costo de refrigerante sí tiene bastante incidencia. Y es más, aquellos sistemas, por ejemplo, que están utilizando refrigerantes que están quedando obsoletos, como el R22, ese costo de refrigerante puede aumentar aún más. Eso para que mantengan como procedencia. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿la válvula de expansión electrónica es distinta a los sistemas de refrigeración? Sí, mecánicamente tiene la misma operación. De hecho, la ICMTS es una válvula analógica, funciona con un rotor, muy similar al comportamiento de Colini, pero las
salvedad es que estas válvulas de expansión tienen que ser con MWP mayor. De hecho, la válvula que tiene que ir a hacer la pérdida de carga desde el sector de alta a baja tiene que resistir 140 bar. Las válvulas de expansión en refrigerantes sintéticos normalmente tienen un MWT de 40. Entonces, hay una diferencia, pero un elemento constructivo, como lógica, sigue siendo la misma. Ok, muchas gracias. Nos dicen, válvula de expansión mecánica para ese tipo de gas, ¿unidades condensadoras de pequeños tamaños existen? Sí, existen de unidades condensadoras de pequeño tamaño. De eso, la última clase, ICO2, es justamente nuestra unidad condensadora que opera solamente con CO2 a nivel transcrítico, donde está contenido válvula, es un sistema que funciona en bypass. Entonces tiene esa lógica de operación. Y ahí tengo un concepto para, por ejemplo, pequeñas cargas. Y lo otro es las válvulas de expansión termostáticas. Nosotros sí tenemos en nuestro portafolio la TE2. Y hay una TE2 que es operación mecánica para operar con CO2. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos una consulta que nos dice, un técnico realizando sus servicios le tocó ver un refrigerador con compresores CO2 y no encontró el gas para realizar la carga debido a una fuga. Le cargó R134A y el equipo siguió trabajando. ¿Qué opina de este caso? Malo, eso no se hace. ¿Por qué? Porque si bien va a operar, las condiciones de operación de CO2 y un 134A son distintas. De hecho, los flujos másicos para mover la misma cantidad de energía entre CO2 y 134A lo vimos con un ejemplo que eran los compresores. Entonces, el compresor de 134A es 7 veces mayor que un compresor de CO2, por lo cual, en flujos volumétricos, con un compresor de CO2 siempre van a quedar pequeños. Entonces, no es una buena práctica realizar eso. Perfecto. Y pues bueno, son todas las preguntas que tenemos en el chat, ingeniero. Si gustas, pasamos a cerrar el webinar del día de hoy. Sí, sí, un gusto. Perfecto. Listo. No sé si quieras agregar algo más o ya pasamos a los comunicados. Bien, solamente recalcar CO2 no es un refrigerante nuevo, pero sí nosotros nos estamos atrayendo al uso de CO2 porque las legislaciones medioambientales para él no están, no son refrigerantes que tengan un problema medioambiental. Entonces, no se ve una restricción a mediano y largo plazo, sin condiciones de seguridad. Entonces, seguridad hay que realmente reconocerlo, saber sus prioridades y cómo trabajar con él. Eso. Perfecto, ingeniero. Pues muchas gracias por este tema. Sin duda ha sido muy interesante. Nuestro público ahí nos está mandando muchas manitas arriba. Creo que todos han sido, pues todo ha sido muy claro. Vamos a pasar a cerrar el evento del día de hoy. Antes de que se puedan desconectar, no olviden descargar su reconocimiento y contestar las tres preguntitas que tenemos ahí para nuestra evaluación. También queremos invitarlos a escuchar nuestro podcast de Técnicos y Rudos de la Refrigeración. Este podcast no solamente habla sobre pues tendencias en refrigerantes como el CO2, sino también de otras buenas prácticas y, por ejemplo, también cómo cuidar el compresor. Entonces, visiten la página que está ahí en sus pantallas y vean los diferentes episodios que tenemos. Actualmente estamos en la temporada 2. Tenemos 14 episodios muy interesantes para ustedes. También tenemos nuestra revista Solutions. Estamos muy emocionados porque tenemos nuestra nueva edición recién salidita, la edición número 8 que habla sobre nuestras estrategias ESG. Les invitamos a que visiten nuestra página y puedan leer esta nueva edición.
También recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, tanto para México, Danfoss México y Danfoss Andina Cono Sur. En estos dos canales de YouTube, pues, subimos toda la información de nuestros webinars que tenemos cada semana y también nuevos lanzamientos de productos, así como videos de interés para ustedes. Ponemos a su disposición nuestros datos de contacto del correo de servicio de atención al cliente, tanto de México, Colombia, Chile, Argentina y Centroamérica. Cualquier duda que tengan, pues bueno, ahí está ese correo con el cual pueden enviarnos su duda, su inquietud y bueno, nuestro equipo va a poder contestarles. Bueno, la encuesta de satisfacción que ya les comentaba son tres preguntitas muy rápidas y sus comentarios nos ayudan a mejorar siempre para ustedes. Por último, tenemos nuestra página de Danfoss Product Store. En esta página ustedes van a poder encontrar todo el catálogo completo de las diferentes soluciones que tiene Danfoss, no solamente de Climate Solutions, también de Drives y de Power Solutions. Visiten la página, revisen todo lo que ustedes pueden realizar a través de esta y está disponible en el momento que ustedes deseen. Y pues bueno, agradecemos a todos su participación. Deseamos que este webinar haya sido de mucho valor para ustedes y que los ayude en su trabajo. Y pues bueno, nos escuchamos en los próximos webinars. Recuerden que todavía tenemos tres temas más para el mes de junio. Entonces, regístrense y todos los eventos son sin costo. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.